Un operativo antidelictivo se ejecutó en la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. Según la fiscalía, se buscaba confirmar la información de que una banda dedicada al microtráfico estaría operando en este sector. El silencio de la madrugada se interrumpió por las puertas que se iban tumbando en 7 allanamientos que llevó a cabo la Policía Judicial, el Grupo Táctico del GIR y la Fiscalía. Ocurrió en la cooperativa Nuevo Rumbo de la Isla Trinitaria. El objetivo, ubicar a una banda delictiva dedicada al robo, secuestro y microtráfico. La mayoría de las veces tratan de dificultar el ingreso, por eso es que tenemos que optar muchas veces por derribar la puerta. Primero se toca, se llama, pero ellos no abren rápidamente, dando lugar a que escape por la parte de atrás de la casa o... Y los que dan a orillas del Salado se lanzan por ahí. En el camino fueron apareciendo un revólver y asimismo pequeñas balanzas que no eran usadas en las cocinas precisamente. Y utensilios para acondicionar drogas, venta de drogas. A este sector se llegó por información reservada que ciertos vecinos brindaron a la línea 1-800 drogas. Si bien la policía no encontró el alcaloide, varias personas fueron detenidas para que rindan sus versiones. Una zona compleja, una zona difícil. Existen, como digo, muchas denuncias que han hecho llegar a la Policía Judicial. De hecho, han sido corroboradas con las estadísticas que se tiene. Es por esa razón que se ha planificado conjuntamente con la Fiscalía estos allanamientos, a fin de poder evidenciar a personas que estarían delinquiendo. En la cooperativa Nuevo Rumbo de la Isla Trinitaria, vecinos del sector no quisieron dar declaraciones sobre el operativo desplegado. Lo cierto es que la policía sigue tras la pista de microtraficantes o bandas delictivas con conexiones en la zona, informó Enrique Muñoz.